entre las manos de Nectarí. 38-53. La pelota en ese balón que templó buscando el balón por arriba del adelantamiento, comió el guardameta del conjunto de la Unión Deportiva Loyola. Sale jugando Kilian Cárdenas, la pelota en el control, recupera Rubén Bolaño, toca ahí Gaby Mercado, se le queda para Yola Quintero, mete el balón por dentro para Fernandito en el centro, amaga, busca el lanzamiento, gol, 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 gol. Minuto 39, la jugada de Jonathan Quintero en el sombrero, ve la demarcación que se la pincha por el exterior, por el centro, la busca Fernandito en el control, que hace clavar el balón en la fondo de la portería, se adelanta en el 39, en el primer tanto del equipo de Miguel Sí, con el tanto de la zamarra de la 11 de Fernandito para el conjunto de la Unión Deportiva Loyano, aquí en el acero, el equipo naranja, el equipo del Valle buscando en este minuto 40, cerca del periodo de descanso, el primer tanto que hace marcar ahora. Final, final, final. La Unión Deportiva Loyano es matemáticamente el campeón de este grupo, de la preferente interinsular del fútbol palmero, del fútbol tinerfeño, perdón, en la categoría de la interinsular de Tenerife, del grupo primero, batiendo por 1-0, le valen los 3 puntos y ya matemáticamente el equipo de Miguel Sí es el campeón de la categoría. Esto es lo bonito del fútbol, los jugadores en el centro, rodeados de chavales con la elástica naranja, el fútbol en el Valle, el fútbol del acero está haciendo nuevamente historia, con este equipo que celebra el campeonato ahí, todo el equipo, ahí vemos ahí, que ahí se saludan jugadores, los guardametas, Josimar con Nectarí, qué bonito partido, valió el único tanto del minuto 39, de la zamorra de la 11 de Fernandito para meter a un equipo en promoción, para buscar intentar estar en el salto, en el ascenso a la categoría de la tercera división. Estaba todo el equipo con la afición a la parte de donde está la cantina y todos los aficionados de la Unión Deportiva de los Llanos, un verdadero espectáculo, Miguel. Sí, además porque no es solo el haberlo conseguido, sino la manera de cómo lo hemos conseguido. Yo creo que hemos un equipo que hemos sido muy fiable toda la liga. Ahora mismo llevamos un montón de partidos, ya no sé ni cuántos, sin perder. Siempre ha habido una perfecta comunión con la afición, con la directiva, siempre una muy buena armonía. Entonces, por eso te digo, es importante lo que hemos logrado y la trayectoria para conseguir esto también ha sido súper súper grata y súper importante. Oye, el fútbol tiene esto, lo bonito, lo práctico para disfrutar, son momentos que uno tiene que disfrutar. Ha habido a lo mejor a lo largo de la temporada momentos que no le gusta a uno disfrutar, pero esto conlleva que matemáticamente es campeón de la categoría tu equipo y que esto enorgullece no solo al Valle de Aridane, sino a toda la isla de La Palma. Yo sigo diciendo, la proyección del fútbol palmero está a un gran nivel, no solo en esta categoría, y tener el equipo como hemos tenido en la segunda red, 2 equipos en la isla, en la tercera división no tenemos ninguno, ojalá tu equipo esté en esa categoría en la próxima temporada, pero es que también vienen pisando atrás jugadores de mucha calidad en el fútbol, en tu equipo, y como hemos visto hoy en la Unión Deportiva Fuencaliente. Sí, yo, mira, te quería, pensando en eso, y quería hablar de eso precisamente, es verdad que yo creo que es la primera vez en la historia que durante una temporada no hay ningún equipo en tercera división en la isla de La Palma, pero también es verdad que hemos tenido 2 equipos en segunda ref. Ahora mismo los 4 equipos de preferente, yo creo que los 4 hemos hecho una grandísima campaña. Tú vas a cualquier zona de Tenerife y todos te dicen que los palmeros están muy fuertes. Ahora mismo, hoy por ejemplo, el Fuencaliente para mí ha hecho un muy buen partido, un partido limpio, competido. Es difícil haber jugado el miércoles, estar ya matemáticamente con los deberes hechos y venir aquí a competir muy bien con jugadores muy jóvenes, René, Michael, Adrián Castro,
Mario, todo el juego. Bueno, hombre, claro, lógicamente que tiene sus veteranos, David y todo, pero con jugadores jóvenes han competido muy bien, han cumplido su objetivo. La Palma, yo creo que también está haciendo una campaña muy buena, y el Tenisca pues está ahí también haciendo una grandísima campaña, que está los dos, tanto Tenisca como La Palma, están ahí por jugar los playoffs, ¿no? Entonces ahora mismo el fútbol palmero está en muy buen auge, y espero que el año que viene ojalá haya tres equipos en tercera división. Oye, Miguel, felicidades por ese trabajo tuyo dirigiendo este equipo. Ya lo estabas haciendo en un equipo en categoría femenino, en el Tarsa. Vuelves a sentarte en los banquillos. Te vimos haciendo buenas temporadas en equipos en la isla. Y vienes aquí, pisas el valle con un proyecto. Sigues trabajando, ilusionante, buscando confeccionar un equipo, y lo haces campeón. Felicidades. Muchas gracias. Es lo importante, pero bueno. Cuando te gusta el fútbol, disfrutas con esto, disfrutas trabajando día a día, disfrutas entrenando, disfrutas compitiendo en los partidos, y lógicamente disfrutas con haber conseguido estos objetivos, y lógicamente por entrar dentro de la historia del club, que como Los Llanos, que es la primera vez que queda campeón de la preferente provincial, porque había sido solo de La Palma. Eso es importante, importante para el club, importante para nosotros, y lógicamente nos llena de orgullo y de alegría para todos. Oye, no solo consigue traer a Robert Bolaño, a Omar Fleita, pero he visto un Jonathan Quintero de calidad. ¿Cómo le mete un balón con el exterior por dentro a Fernandito? ¿Qué calidad este jugador? ¿Cómo regatea? ¿Cómo busca para buscar la posición con el control, con el pie, para buscar ese balón raso abajo y batir a Netalí, ¿no? Un verdadero jugador este 11 que tiene la Unión Deportiva Los Llanos. Yo creo que todos, ¿eh? Yo creo que todos. Yo creo que la clave, que no se olvide la gente, que hasta noviembre, diciembre estuvimos con 15, 16 jugadores, un solo portero, llevando a cadetes, un cadete de portero, de segundo portero. Hemos esperado a tener lo que queríamos, un gran logro de la directiva, tener paciencia, igual que tuvimos nosotros, de tener a los jugadores que queríamos para las posiciones que queríamos. Y yo creo que al final hemos hecho un buen bloque, y de primero al último con una calidad excepcional, que entienden lo que yo quiero, lo han conseguido asimilar muy pronto, y yo creo que ya te digo, es mérito de todos, de ellos, de la directiva, de la afición, porque hemos conseguido hacer un gran bloque para conseguir este mérito. No, felicidades por el partidazo de tu equipo, enhorabuena y a disfrutar de la fiesta. Muchas. Y es un trabajo de muchos años, ¿no? Tú me lo dijiste que esta temporada venía el trabajo de este equipo, y ahí se ha consagrado hoy ante un buen partido, ¿no? Sí, hombre, es un pasito más, qué duda cabe que el equipo está hecho para competir por todo, pero bueno, nos viene ahora lo bonito, que es la liguilla de ascenso contra el San Miguel, y a ver si ahí podemos cumplir el objetivo final por el que todos llevamos trabajando durante la temporada, que es el ascenso a tercera. Y como bien dices tú, yo creo que el municipio de Los Llanos y el Valle de Aridane se merece que Los Llanos esté en tercera. No va a ser fácil, porque sabemos el potencial del San Miguel, pero vamos a lucharlo hasta el final. Oye, en el fútbol no se ve hasta el final, ¿no? Hay que jugar en los últimos minutos, son 11 para 11, y yo creo que este equipo, yo siempre lo llevo diciendo, que lo he visto no solo ahora, en muchas ocasiones, tiene un verdadero equipazo, se ha congregado, Miguel ha hecho un buen conjunto y que ha demostrado en el trabajo, ¿no? Sí, creo que el trabajo que vienen haciendo los chicos es enorme, están los resultados, como bien dices tú, hemos perdido nada más que dos partidos durante toda la temporada. Pero bueno, si no lo refrendamos ahora en la liguilla, pues no va a servir para lo que queremos nosotros, que el fin último es el ascenso. Pero bueno, sabemos que los otros equipos han hecho las plantillas también pues con el mismo fin, y que el fútbol es así. Esperemos que nos sonría este año la suerte y que podamos estar en tercera división el año que viene. Y bueno, yo es que no sé, no tengo palabras para el equipo de Miguel, la verdad. Cuerpo técnico, ha sido enorme este año el trabajo que han hecho. Los jugadores lo han dado todo durante la temporada. Es que no tenemos quejas este año, la verdad que ha sido un buen año. Oye, el fútbol palmero está en un gran crecimiento, ¿no? Creo que hay que estar alegre, no solo en esta categoría, sino también en la base, y los seleccionadores poniendo el punto de mira a jugadores importantes. Creo que esto es bonito, ¿no? Y esto sin duda es el trabajo de toda una directiva, de todos unos monitores y de toda una isla, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que en La Palma el fútbol se vive diferente, queda demostrado con los tres equipos que van a jugar liguilla, porque estoy seguro que vamos a jugar liguilla los tres de La Palma. Se ve, como dices tú, en categorías inferiores, donde los equipos
pues cada vez están más arriba, donde tenemos equipos en provinciales, en nacionales. El Paso va a luchar por un ascenso o por una liguilla a primera red. Es verdad que perdimos al Mensajero en segunda red, pero estoy seguro que va a luchar por volver a esa categoría. Y creo que esto viene también de las instituciones. Creo que las instituciones de La Palma apuestan mucho por el deporte palmero y eso, que creo que tú también lo has vivido en carne propia, pues eso ayuda a llegar a estos éxitos también. Oye, felicidades por el trabajo como presidente, porque ver toda esta masa social que apoya a un equipo que lo necesita, y sobre todo en estos momentos que se va a disputar un playoff y donde tiene que estar el campo como si fuera un hervidero y que potenciar lo que ha trabajado este club a lo largo de la temporada, ¿no? Sí, yo creo que bueno, ahí vemos un poco el trabajo de la temporada, vemos cómo pues los aficionados se suman a nuestros jugadores, vemos como la celebración somos uno y el trabajito con la afición ha sido poco a poco, hemos ido creciendo y no solo este año, el año que viene queremos que esto siga así, que Los Llanos se asiente por fin con una afición que de verdad pues nos represente en el municipio más poblado de la isla. Oye, Aarón, tú que fuiste, preguntarte por este término futbolista, tú que fuiste jugador en estos mismos colores y muchos equipos más, pero sobre todo en esta comarca, en este valle, ver esto es ilusionante, ¿no? Para el fútbol y para la afición, ¿no? Sí, es verdad que como jugador no lo pude vivir con Los Llanos, lo viví con otros equipos, pero sí es verdad que ver esto a mí me enorgullece. Nos da más ganas de trabajar porque el trabajo de la directiva no se ve el día a día, pero es un trabajo muy, muy desagradecido, donde nos le quitamos horas a nuestra familia, donde tenemos que muchas veces aportar incluso capital, dinero para ir tirando el día a día, porque al final los jugadores pues tienen que cobrar, porque esto también es un trabajo para ellos. Y bueno, ver toda la directiva lo contenta que está, ver la afición y ver los jugadores cómo están, yo creo que es el mayor premio que nos podemos llevar. Felicidades por el gran trabajo, Aarón, por tu familia siempre con el canal y a disfrutar. A ver si nos puede mantener que te venga Roberto, y tú lo decías antes, no lo pudiste disfrutar como jugador, disfrútalo tú como presidente del club. Muchas gracias, Fran, y a la televisión, que gracias a ustedes, pues estas pequeñas cositas pues le quedarán para el recuerdo también. Gracias, Aarón. La palabra es de Aarón. Vamos a buscar ahora más protagonistas, vamos a buscar a Cristian Pérez Borbo.